cuánta distancia al suelo necesita realmente un conductor moderno. Los diseñadores de esta suspensión sugieren añadir hasta 33 centímetros delante y hasta 30 centímetros detrás. ¿Por qué no? ¿Y si después de un viaje al supermercado quieres evitar el atasco saliéndote de la carretera? Esto es posible gracias a que la suspensión se controla directamente desde el smartphone y funciona incluso mejor que la original. Sin embargo, por ahora esta maravilla de la ingeniería no es compatible con todos los coches. Para los modelos con un peso neto de más de 4,5 toneladas, el espacio libre se reduce a 20 centímetros debido a las leyes estadounidenses. Pero la gente en los comentarios encontró una ventaja significativa. Facilita mucho el cambio de aceite y otros trabajos bajo el coche. Este es uno de los estacionamientos más grandes del mundo, la terminal de automóviles de Bremerhaven. 50 hectáreas y 120.000 coches. Imagina ser un aparcacoches en este lugar. Incluso en el estacionamiento de un supermercado es fácil golpear accidentalmente a los coches cercanos, y un pequeño rasguño arruina tu día y altera todos tus planes. Los creadores de estos sistemas contragolpes ofrecen una solución. No solo protegerán el vehículo, sino que también te ayudarán a aparcar con más cuidado, porque pueden equiparse con sensores de aparcamiento si es necesario. El material se comprime 6 centímetros y un ingenioso soporte giratorio resiste incluso un impacto en ángulo. Hasta ahora, estos sistemas se han diseñado para las furgonetas Mercedes-Benz Sprinter, pero es evidente que el fabricante debería adaptarlo para sedanes. Los peldaños retráctiles facilitan el acceso a coches, camiones, autobuses e incluso autocaravanas. Nuestra selección incluye dos modelos diferentes. El modelo Glide Step plateado soporta una carga de 200 kg y se extiende en 1,5 segundos. Los diseñadores también han incluido una tira de LED. El escalón tiene 1,2 metros de ancho. El modelo Fold Step amarillo soporta una carga de 205 kg. Puede abrirse manualmente con facilidad si es necesario y ha superado pruebas de 28.000 ciclos de apertura y cierre. El fabricante es líder mundial en el diseño y creación de este tipo de peldaños para servicios de emergencia. Además, estos peldaños están instalados en los taxis eléctricos de Londres. Sin embargo, ni siquiera los escalones son adecuados para todo el mundo. Según estadísticas de la OMS, más de 1.000 millones de personas en el mundo sufren hoy algún tipo de discapacidad, y muchas se ven obligadas a desplazarse en silla de ruedas. El equipo de Brown Ability se ofrece para hacer la vida más cómoda equipando algunos coches de serie con estas rampas. Por ejemplo, el Chrysler Pacifica del vídeo tiene una rampa con una capacidad de 363 kg y una anchura de 71 centímetros. Los mandos están situados en un llavero compacto y el interior modificado es muy práctico. En particular, si es necesario, los asientos delanteros pueden equiparse con ruedas o hacerse retráctiles, lo que permite dejar las sillas de ruedas en la parte trasera y conducir de la forma más cómoda. Es hora de pisar el acelerador. Este alerón, inspirado en las películas de carreras, no solo es elegante, sino que también te permite batir nuevos récords. Según el fabricante, se adapta a tu conducción en tiempo real y te hace más rápido en cada vuelta. Está hecho de Kevlar y fibra de carbono, además de soportes de aluminio. El alerón se controla desde un panel especial en el interior del vehículo. El coste de la actualización es de $3.000. Por cierto, el vídeo muestra el Mazda MX-5, también conocido como Miata. En febrero de 2011 se ensambló el modelo número 900.000, lo que le permitió convertirse por cuarta vez en el roadster más vendido del mundo. Solo en Estados Unidos, el mercado del transporte por carretera de larga distancia alcanzó los $182.000 millones en un año. Y para evitar que los manipuladores de mercancías se lesionen la espalda, pueden adquirir estos elevadores. Pueden montarse tanto en un camión enorme como en una furgoneta compacta.
Por ejemplo, la versión Cargo Van V2 ofrece unos 500 kilogramos de capacidad de carga útil y es apta para furgonetas Ford, Nissan y Chevrolet. Pero la versión TKT más potente eleva hasta 1,4 toneladas y permite mover palés con facilidad. Los elevadores están disponibles en todo el mundo y se venden tan bien que los comercializan más de 900 empresas. Ya está todo entregado, así que es hora de tomarse un respiro. ¿Por qué no ir a pescar? Sobre todo si tus cañas de pescar favoritas, cebos, sedales, anzuelos, etc., ya están perfectamente apilados en esta caja. Es lo suficientemente grande para 8 cañas de pescar de hasta 2,4 metros de longitud, con inserciones acolchadas y correas. Hay mucho espacio en la parte inferior para cajas con accesorios. La longitud del contenedor es de 2,6 metros. Además, hay orificios de drenaje en la parte inferior, por lo que el agua no se acumulará en su interior. También vale la pena destacar el sistema Yakima SKS. Una sola llave bloquea tanto las cañas como el contenedor. El soporte universal no solo sirve para instalarlo en el techo, sino también en algunos remolques. El único problema es el precio de $629. Preparémonos para un viaje largo y comprobemos nuestras reservas de combustible. Para asegurarnos de que tenemos suficiente, incluso para el viaje más largo, podemos sustituir el depósito original por este producto del equipo ARB. Hasta 180 litros de combustible, compatibilidad con muchos sistemas de combustible de fábrica, grosor de pared de 7,9 milímetros y gracias al ingenioso material de polímero, este depósito es más ligero que los modelos convencionales. Se fabrica en Australia. Además, para que desaparezcan tus últimas dudas, el depósito de combustible fue atropellado por un tanque y sobrevivió. Pero hay una desventaja. El polímero solo es adecuado para diésel y el precio es considerable, unos $1,100. En Suecia también se trabaja con empeño. No solo se fabrican geniales máquinas especializadas, sino también remolques igualmente geniales para transportarlas. Este modelo básico tiene una capacidad de 1,6 toneladas y está equipado con una grúa. Además, por si fuera poco, cuenta con el sistema de tracción Robson. Es útil si necesitas conducir fuera de la carretera de vez en cuando, pero no quieres gastarte dinero en neumáticos agresivos o tracción total. La tracción funciona de forma sencilla. Los rodillos se bajan, se presionan contra las ruedas y transmiten el par. ¿Ya no necesitas capacidad todoterreno? Levanta los rodillos y conduce como siempre. Las ventajas son muchas. Por ejemplo, si pones esta tracción en una tractomula de un eje, obtienes una versión económica de dos ejes. Así que, según el fabricante, el sistema que ves en la pantalla te sorprenderá por sus características todoterreno. ¿Recuerdas cómo los fabricantes de SUV solían montar la rueda de repuesto en el portón trasero? En los últimos años, en muchos modelos, las ruedas de repuesto se trasladaron debajo del coche, lo que es más cómodo para los fabricantes, pero a muchos compradores no les hace ninguna gracia porque sacar esta rueda de repuesto es mucho más complicado. Por eso fue necesario inventar sistemas de este tipo. El primero es automático, funciona con la batería del coche y mueve la rueda de repuesto de un lado a otro en 30 segundos. Además, escriben sus creadores. El sistema es fácil de instalar y está preparado para cualquier condición de la carretera. El segundo es manual. Tiene una carga útil de 45 kilogramos y viene con el equipo de montaje. Afortunadamente, los creadores de este sistema no son muy avaros y lo venden por $200. Viajemos por la historia del automóvil. En 1968 el mundo vio el prototipo del Alfa Romeo Carabo.
parece el abuelo del Tesla Cybertruck, y una de sus características más interesantes son las puertas de tijera, aunque hoy en día también se conocen como puertas Lamborghini. El Carabo es el primer coche con este tipo de puertas. Parecen geniales incluso hoy en día, pero en aquella época era una innovación increíble. Además, no se trataba del aspecto, sino de la comodidad. Los creadores tuvieron en cuenta los problemas de visibilidad trasera, por eso las puertas de tijera permiten asomarse rápidamente y ver lo que hay detrás, incluso en un espacio reducido. Por eso siguen siendo una opción popular en muchos coches deportivos. Además, es relativamente asequible. Por ejemplo, los propietarios del Chevrolet Corvette C7 tendrán que gastar unos $2,200 en piezas e instalación. ¿Sabes qué empresa vendió más coches el año pasado? Es Toyota, con más de 10,4 millones de vehículos. Y según los expertos, en los próximos 20 años, el parque automovilístico mundial crecerá en unos 1.400 millones de unidades. Es como si cada habitante de China tuviera un coche nuevo. Por eso los fabricantes de accesorios y equipos para automóviles no tienen tiempo para descansar. Incluso las rampas habituales nos pueden sorprender. Por ejemplo, estas están diseñadas para los salones de automóvil. Pueden elevar el coche 36 centímetros y además llaman la atención con colores brillantes. Y las rampas negras son útiles para talleres de reparación de coches porque pueden soportar 6,5 toneladas de carga. El precio es de $74 o $55 cada una, pero si no puedes permitírtelo, puedes hacerte con las herramientas y construir una versión casera. ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.